gracias al nuevo video de Meli Construye. Lugar donde construimos mueblecitos para nuestras suculentas. Este es mi sección favorita, debo de admitirlos. Es bien bonito ver que una tabla se convierte en, miren que, un lindo mueblecito para nuestras plantas. En fin, amigos, el día de hoy pasé por mi Instagram. Aquí les dejo mi Instagram, Meli Sujei, y les dije que tenía tablitas, que me dieran ideas para hacer el día de hoy. Me mandaron 3 para ser exacto, nada más. Y ya, escogí la que tenía más votos. Voy a seguir haciendo estas dinámicas en mi Instagram. Así es que si me quieren ir a seguir, miren, comentario, en los comentarios les voy a dejar el link. En fin, después de haber promocionado mi Instagram, ganó estas banquitas. Gracias a Dios porque fue el más fácil. Pero bueno, siento fácil, siento que ustedes lo van a poder recrear. En fin, para esto voy a estar usando estas tablitas, que son tablitas reutilizadas. También las pueden encontrar en el Home Depot o en cualquier de madera. Casi siempre tienen de este porque es una tabla muy genérica, la usan para todo y es muy económica. En esta ocasión me salió gratis porque a mi esposo le llegó un paquete y estaba como con unas, estaban todas estas tablitas. Así es que yo nomás las destornillé y listo, ahora me va a salir el mueblecito gratis. Pero bueno, materiales, yo voy a estar usando caladora y voy a estar usando uno de estos y tornillos. También los tornillos son reusados, venían en esas tablas, así es que también tornillitos reusados y muchas ganas de aprender. Bueno, si no es así, pueden reemplazar este por este y este por un serrucho manual que los papás tienen por ahí, así es que les va a tocar que se lo roben. Y bueno, una cinta métrica. Y bueno, pintura y barniz, si es que quieren barnizarla y darle un acabado más lindo. Ok, amigos, lo primero por hacer va a ser medir nuestras tablitas. Ya son cuatro niveles. Vamos a medir de qué tamaño la queremos de ancho y qué tan largo. Este va a ser mi nivel más largo. Si la quieren hacer como yo la voy a dejar de 50 centímetros el primer nivel. Y bueno, para que esté las repisitas, para que le quepan bien varias macetitas, la voy a dejar de 45 centímetros. Ok, lo que voy a hacer ahora es medir mi macetita para ver de qué tamaño voy a dejar el espacio. Mide 16 centímetros, entonces con 10 centímetros diferencia. Entonces la segunda... el segundo banquito va a medir 40 centímetros de largo. Número 2. Y mide 45 centímetros. Todos los de arriba van a medir lo mismo. Lo único que va a cambiar va a ser lo largo. Ok, como les digo que ya nomás hay que cambiar, que la siguiente va a medir 10 centímetros menos. En caso la mía ya va a medir 30 centímetros. Y la otra 20. Así es que de aquí mató 2 pájaros de un tiro. Entonces la 3, 4. Ok, y ahora sí, todos nuestros tramitos bien mediditos a cortar, se ha dicho. Muchos me preguntan que dónde compré mi caladora. La compré en el Home Depot, pero miren, ustedes la pueden conseguir donde ustedes quieran. Me preguntan que cuánto me costó. Me costó 600 pesos y de 500 a 600 pesos. Pero ha sido de las mejores inversiones que ha hecho. En serio que me ha durado un montón y aparte... No solo lo uso para aquí, sino para adentro del hogar y siempre nos anda sacando de apuros. Así es que si son personas independientes, yo creo que sí necesitan una de estas. Ok, amigos, ya tengo aquí todo cortadito. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Ahora ya solo
sigue la parte divertida, formar los banquitos. Que bueno, va a ser bien simple, miren. Solamente va a ser ponerlos así, uno aquí y este mero arriba. Algo así queremos. Así es que voy a poner dos tornillos de cada lado, uno aquí y uno acá, y acá de lo mismo. Ok, miren, ahí van las cuatro escaleritas ya. El siguiente paso sería juntarlas las cuatro banquitos. Y la vamos a hacer con una tablita de las mismas que estamos usando. Y la vamos a poner por dentro. Algo así. Entonces lo siguiente es cortar la tabla al nivel que están. Ok, según yo ahí ya está súper derechito. Bueno amigos, ya está, miren, ya tienen las dos tablitas aquí y para reforzar le voy a poner una de 45 centímetros aquí, ya solo para reforzar y que no se mueva tanto. Ok, ahí les va un truco, si están construyendo solitos, primero siempre pongan el tornillo antes de ponerlo aquí y así ya va a ser más fácil. Quedando, ya solo nos faltarían, ya saben, que si su pintada y que si su buena lijada, y claro, agregar nuestras lindas suculentas. Amigos, y ahora esta es la pintura que voy a usar, vean la marca, ahí está. Porque me habían preguntado, la verdad. La consigo en el Bodega Aurrera. Cuesta como 200 pesos, miren, pero les dura la eternidad. Pero vaya, amigos, nunca uso una marca en particular, la verdad que no. Solo tengan mucho cuidado al momento de cerrarla para que no se les vaya a secar. Voy a usar este cosito para pintarla, pero miren, ustedes pueden usar un trapito, lo que sea. Thank you.
resultado final. ¿Yo qué les puedo decir si lo hice yo? Ustedes pueden basar su diseño al tamaño de sus macetas, al tamaño, a su espacio que tengan adicionado para sus suculentas y en fin. Y bueno, en total tiene 24 macetas, así es que también los ahorro mucho espacio, ahorramos dinero porque pues bueno, ahorro en todos los sentidos. Y bueno, yo también lo hice con doble propósito, ya ven que reproducimos varias suculentas y bueno, ya tengo más repisitas para acomodarlas. Y bueno, estas repisitas le fueron súper bien. Aquí les va a estar dando el sol a todas parejito. No va a estar una escondida y que se me vaya a tiolar o algo. Miren, aquí les va a ir súper bien. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado, que les haya encantado. Síganme en mi Instagram para hacer más dinámicas así. Ustedes escogiendo mis muebles y vaya, mucho más cosas. En fin, los quiero mucho y los veo pronto en un siguiente video, ¿sale? ¡Mua! Bye.